Esto es Desayuno de Campeones. Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones, hoy en un momento que sigue siendo complicado para toda la humanidad, para el mundo, ¿no? Cómo estamos batallando con este tema del coronavirus. Y precisamente como hemos hecho en anteriores programas, buscando platicar con la gente que está viviendo en diferentes partes del mundo esto, hoy tenemos otro invitado, un invitado que es un amigo y que nos vamos hasta Argentina para saludar a Jerónimo Freixas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás por allá por Argentina? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andan ahí los Migueles? Mucho gusto, gracias por el llamado. Bueno, acá estamos en cuarentena obligatoria, pasando un momento, la verdad, que muy especial, muy muy triste, de mucha incertidumbre, y esperando ver qué pasa con esto. Muy muy loco todo. Precisamente en ese sentido, saludo a mis compañeros. Hoy nos tocó, precisamente también acá en México, empezamos con estas recomendaciones de aislarse un poco, y cada uno ahora estamos en nuestros sets desde casa, ¿no? Miguel Ramos, Miguel desde Monterrey, ¿cómo está todo por allá? Todo bien, pues aislados. Esta semana, desde que tuvimos el otro programa, ha sido una semana sin salir, excepto para ir por lo meramente necesario, un par de cosas al súper y regresarnos. Absolutamente para nada más hemos salido, y pues aquí también la gente procurando guardarse para que esto no crezca y no se convierta en algo mucho más grande, que esperemos que podamos mitigarlo lo más posible. Y Miguel, acá en Guadalajara también, ¿cómo estás llevando estos días, que este fin de semana ya se pusieron un poco más, pues más exigentes, ¿no? El tema de estar cuidando la distancia social, como dicen. Sí, pues obviamente, ¿qué tal? Buen día a todos. Y pues estos momentos sí han estado bastante complicados. Estos días, estos últimos tres días, un poco más, porque sí, pues nos hemos tratado de aislar lo más posible. Y bueno, acá yo con mis hijos, pues sí es algo complicado tratar de inventar y reinventar actividades, pues para que se distraigan. Durísimo. Precisamente en eso, ¿no, Jero? ¿Cómo estás pasando tú en el tema de la cuarentena? ¿Cómo está pasando la familia, no? Porque al final del día es un tema que involucra a todos los que estamos en esto, y a las familias, pues todavía un poco más complicado, ¿no? Porque se acabó la escuela, se acabó la actividad normal, pero hay que entretenerlos, hay que estar con ellos, ¿no, Jero? Es muy duro, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, claro. Bien, estoy muy cansado, disculpen, estoy durmiendo muy poco, estoy en un momento dificilísimo. Yo creo que la cuarentena, primero hay que tratar de... Yo le busco el humor porque soy humorista, pero es algo muy triste porque hay gente que está muriendo en todo el mundo y también económicamente está devastando al mundo. Uh-huh. Es tremendo lo que está pasando. Pero bueno, yo de mis canales trato de levantar el humor con humor justamente, y muestro mi realidad. Y es dura porque la cuarentena te puede agarrar soltero, solo en tu casa. Uh-huh. O te puede agarrar con tu pareja. Te puede agarrar recién de novio, recién conviviendo, que sería hermoso, ¿no? Esos momentos de recién iniciado el noviazgo o la convivencia, entonces la pasás muy bien. Te puede agarrar así con dos hijos chiquitos como nosotros y quedar al borde del divorcio, porque todo es muy intenso. Realmente no sé, claro. No sé si la pareja del mundial va a llegar al próximo mundial, no sé si va a llegar a la próxima liga, les diría. Ajá. Pero es muy difícil, no teniendo acá, tengo los chicos alrededor, acá apareció Rita, es difícil, pero bueno, a ver, agradeciendo que estamos bien, que tenemos salud, que estamos todos juntos,
que tenemos para morfar. En ese sentido, uno tiene que ser agradecido. Claro. Miguel, pues si quieren preguntarle aquí algo a nuestro invitado, empezar ahí. ¿Cuál es Jero, tu idea? Mira, una persona como tú que entretiene a tantas personas y que, como dices tú, eres un humorista, eres un comediante y buscas sacarle la sonrisa a las personas. Y lo hemos estado viendo en esta cuarentena, hemos estado viendo cierto contenido tuyo que termina por alegrarle el día a otras personas que están encerradas en su propia cuarentena. ¿Qué tan difícil resulta esto? ¿Qué tanto lo estás buscando cada día? ¿Qué tanto se está complicando, digamos, el estar generando un contenido atractivo cada día al estar en un encierro, al estar en un lugar sin poder moverte a otros lados? ¿Qué tan complicado ha resultado para ti este tema en cuanto al contenido que tú generas? Y es una buena, muy buena pregunta, y me va a servir también como para hacer un poco de catarsis. Es complicado. Lo que pasa es que yo siento, aunque la gente me diga, Jero, relájate. Bueno, acá la tengo a Rita, por ejemplo, al lado. Ajá. Estoy hablando acá con unos amigos de México. Y no es hora del té. Ella quiere ya la merienda, quiere ya tomarse su chocolatada de la tarde. Y le estoy diciendo que todavía falta un ratito. Y así es mi vida constante. Pero hay muchos videos que son así muy reales, mostrándome con Rita. Y eso, la verdad, que es que me sale muy naturalmente, claro. Es prender la cámara y jugar con ella, jugar con los chicos, y eso la verdad que no requiere de un esfuerzo, obviamente que requiere después de una edición y de encontrarle en el juego que sea lo más lindo y que sea sano, con buena onda, pero después hay complicaciones. Ayer grabamos el video que es sobre la pareja del Mundial y el coronavirus, que va a salir esta noche. Okay. Que es un video, bueno, obviamente que también tiene un poco de un mensaje, ¿no? Como para que la gente se quede en su casa y bueno, ya lo van a ver esta noche. Y ahí fue difícil, porque ese video es siempre somos José y yo, pero ¿cómo hacíamos con los chicos? Entonces lo hicimos cuando Ramón estaba durmiendo la siesta, y Rita se nos metió en el video, o sea, Rita aparece en el video, ya lo van a ver, okay. Hay una cosa especial el video de esta noche. Y bueno, es así, es acostumbrarse, pero yo siento que tengo, por un lado tengo la responsabilidad de capaz es mucho la responsabilidad, pero bueno, a mí me gusta que la gente, poder entretener a la gente, es mi vocación es esa, es entretener, alegrar a la gente, expresarme, yo estoy permanentemente necesitando expresarme, expresar lo que me pasa, expresar lo que pasa en la sociedad, que es algo que me sale a mí. Pero por otro lado también estoy con el otro lado de, bueno, de no descuidar a mi familia, de que no tenemos ayuda en estos días, porque bueno, uno cuando tiene hijos tiene una ayuda de sus abuelos o tiene una ayuda de algún asistente, alguien que te ayuda en la casa, y bueno, estos días obviamente que no se puede, así que estamos así haciendo malabares para cumplir con todo, con la familia y con el trabajo. Claro. ¿Qué tal, Jero? Te habla el otro Miguel. Una pregunta en cuanto a un poquito temas deportivos. ¿Cómo se ha vivido este tiempo allá en Argentina, tan acostumbrados pues y tan apasionados que son del fútbol y teniendo tan cerca a pocos meses que iban a celebrar una Copa América? ¿Cómo se ha vivido toda esta parte? ¿El entretenimiento en Argentina se ha visto bastante mermado? ¿Consideras que la gente lo ha pasado bastante un poquito más ameno? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que no noté mucha desesperación por parte de los futboleros con respecto a la suspensión de la Copa América. No había tanta expectativa tampoco. Vieron que se vienen jugando muchas Copas Américas en los últimos años, y claro, como que eso también hace que pierda un poco la magia, ¿no? Es como jugar un mundial todos los años, y obviamente que no es lo mismo que jugarlo cada 4 años. Uno lo espera con más ansiedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que no cayó tan mal. La gente, lo único, en realidad la gente lo que piensa es en la salud, en lo económico, en que no puede trabajar, en que quiere que todo salga bien. Así que, por suerte, lo futbolístico pasó a un último plano, lógicamente. De hecho,
en un momento parecía que el fútbol en Argentina, la liga seguía, y mucho nos angustiamos con eso, no podía creer que se siguiera jugando el fútbol, era un desastre, y por suerte se suspendió. Porque más allá de que uno es fanático del fútbol y todo, hay que tener sensatez, ¿no? Claro. Sí, definitivamente es por ese lado, ¿no? Igual es una de las cosas no tan importantes, ¿no? En la vida, ¿no? El fútbol, de repente, cuando ya tocamos temas como la salud, pues sí podemos esperar un ratito, ¿no? Podemos aguantarnos, podemos encerrarnos en casa aunque no tenga fútbol, ¿no? Totalmente. A ver, a mí obviamente que la Copa América me entusiasmaba mucho. Yo ya tenía pensado ir a cubrir todos los partidos y tenía pensado viajar a Colombia también para ver algunos partidos allá. Y también me entusiasmaba mucho la Eurocopa, quería viajar también para allá, quería tener un montón de proyectos también laborales, porque es mi trabajo. Obviamente que laboralmente a mí esto me recontra perjudicó. Yo tuve que suspender todas mis funciones de teatro, tuve que cerrar mi escuela por el momento. Así que es muy duro para todos. Entonces uno, la verdad que lo único que piensa es en, bueno, sobrevivir, estar con la familia, tratar de priorizar la salud, darse cuenta de, bueno, que estamos todos más complicados económicamente, que hay que ajustarse el cinturón, y pensar que hay gente que la está pasando mucho peor que uno, porque hay gente que realmente vive con lo que genera cada día. Me imagino una persona que se sube a un taxi y que hoy no puede trabajar, una persona que vende ramos de flores en un semáforo. Que hoy no tiene el mango, ¿viste? Eso es, entonces uno tiene que ser un agradecido por, más allá de lo duro que es todo, y que cada uno tiene sus problemas, igual uno tiene que estar agradecido, ¿no? Claro, allá ya están ahorita pues todos parados, o sea, no pueden salir, ¿o es solamente una recomendación? O sea, ¿cómo es allá en Argentina ahorita este tema? No, acá es obligatorio. Arrancó como ustedes, como una como un consejo, una mejor que no salgan, es lo mejor, y yo estoy, nosotros estamos encerrados desde ese momento, desde que se aconsejó no salir. Nosotros íbamos a reestrenar nuestra obra el viernes 13 de marzo, teníamos todo listo, y esa misma tarde tuvimos que suspender, por decisión nuestra, suspendimos la función. Y al día siguiente ya no nos pusimos, nos guardamos en casa como muchas otras personas, pero no era obligatorio. Y unos días después, el presidente anunció que había cuarentena obligatoria y cada vez más con más restricciones, y hoy no puede salir nadie a la calle salvo que vayas, que tengas un justificativo, que vayas al supermercado, a la farmacia, pero nada más, no se puede salir. Yo vivo en un barrio cerrado, que es como un country, ¿vieron? Y te dice esa mamá, y no puedo salir de acá, no, está todo recontra restringido, me parece perfecto, está todo controlado, pero hay gente, pero siempre están los boludos que igual no respetan nada y no les importa nada el prójimo, salen igual, ¿no? Hay gente que se fue a la costa el fin de semana, se fue a la playa, es un desastre, bueno. Justo eso te iba a preguntar, Jero. Sabemos que una cosa es lo que nos pueda restringir nuestras autoridades, nuestros gobiernos, pero al final de cuentas, y ya lo veníamos hablando también aquí en el programa la semana pasada, creo que lo más importante es la responsabilidad que pueda tener cada quien de, no porque no esté prohibido hacerlo, lo vayas a hacer sabiendo los riesgos que estás corriendo y los riesgos en los que estás poniendo a todos. ¿Cómo ves tú en Argentina eso? Mayoritariamente la gente está siendo responsable con no salir, con quedarse guardada, o sí se está viendo mucho este caso de que la gente está tomando como vacaciones estos días que son para guardarse. ¿Cómo lo ves allá? Yo noto que la mayoría lo está respetando y está cumpliendo. Me parece que noto en ese sentido una unión de los argentinos y todos tirar para el mismo lado para que esto salga bien y se termine lo antes posible. Pero noto, obviamente, siempre un porcentaje de boludos que no les importa. Que no van a entender. No lo entienden, ¿viste? Siempre hay un porcentaje de personas que organizan fiestas, que se van igual, o se salen a pasear 2 horas, se van a... Es una cosa que uno no entiende. Pero por suerte noto que la mayoría lo respeta. Hay que ver qué pasa con el correr de los días, ¿no? Yo la preocupación que tengo es que la gente se agote, que
que al no ver los resultados, porque el tema acá es empezar a ver los resultados de esta cuarentena, ¿no? El tema es no desesperarse. Por supuesto. Viste, cuando uno ¿qué es lo que pasa en Italia y en España? Que, uh-huh. que vos ves a los españoles y a los italianos desesperados, porque por suerte ahora los números están mejorando, pero en un momento ellos decían, estamos encerrados y se sigue muriendo cada día más gente, cada vez más hay más infectados, uh-huh. y entonces la gente se empieza a desesperar. Hay que entender que hay que tener paciencia hasta que mejoren los números. Todavía nosotros no vimos la peor parte, ¿no? Nosotros tenemos pocos infectados y pocos muertos, se viene lo peor en estas semanas, porque ahí están apareciendo todos los contagios. Exacto. A ver, Jero, de padre de familia a padre de familia, ¿cómo has uh-huh. hecho para poder, tú que te dedicas al entretenimiento y al humor que nos estabas diciendo hace rato y que te vemos en las redes, ¿cómo le haces con los hijos? Porque por más que podamos estar trabajando en esta parte del entretenimiento, con los hijos es difícil, en casa no se puede, ¿verdad? Se escucha desesperado, ¿cómo Miguel? ¿Cómo has lidiado? No, es imposible. No, yo la verdad, yo no tengo consejo, no tengo ningún consejo porque no hay... No hay fórmula, ¿verdad? No hay fórmula, no hay fórmula. Los chicos necesitan atención de sus papás, esto es así. Yo, más allá de este momento, yo estoy siempre, toda mi vida, mucho con los chicos. Soy un papá que estoy mucho en casa y me gusta. Y a veces me agoto, pero yo le dedico mucho tiempo a los chicos, más que el trabajo. Sí. Y lo que pasa que, bueno, lo mío es muy especial porque yo involucro a mi familia. Yo soy muy, claro. Yo muestro mucho mi realidad, obviamente que con ficción. Claro. Pero a mí no me importa que aparezcan los chicos en mis videos. Yo estoy haciendo un video y aparecen, y bueno, es parte de esto. La gente sabe que también lo lindo de nuestros canales es que es muy real y que los chicos están, y nosotros somos actores y trabajamos en casa y los chicos aparecen. Obviamente que hay momentos en los que yo necesito trabajar sin los chicos, que tengo que escribir teatro, tengo que escribir los videos o tengo que ponerme a trabajar en la parte de edición o tengo que hacer algún video sin ellos. Y bueno, ahí uno se enoja, uno le agarra más impotencia, te agarra como una cosa de no puede ser que no pueda avanzar con esto. Y bueno, pero hay que saber que son niños y los niños necesitan a sus papás. Entonces, sí, vos podés ayudarte. Hoy en día tenemos la suerte la suerte tecnológica de que le das un iPad un ratito. No es lo ideal, pero bueno, le das un iPad un ratito y vos podés trabajar un poco. Pero bueno, después tenés que también sentarte a jugar con ellos. Es como agarrar y decir, bueno, hay momentos y momentos, ¿no? Si vos no le dedicas nada de tiempo en el día, el chico te va a romper mucho más las pelotas que si vos agarras y le decís, escuchame, bueno, vamos a jugar un ratito. Entonces, una horita vamos a jugar. Y lo calma. Hace como un trato, ¿no? Entonces vos jugás un rato, los calmás mucho, tratás de cansarlos mucho, y después le pones un aparato tecnológico o algo y te pones a trabajar. Pero es muy relativo porque también depende de la edad del chico, ¿no? También depende si te agarra con un chico de 5 y uno de 7, bueno, chicos, vayan a jugar ahí, toma la pelota, toma, rompa la pelota. Pero si vos tenés un chico como nosotros, que tenemos a Rita de 4, que dentro de todos las ingenia sola, y a Ramón de uno es la edad de la necesidad constante de sus padres. Está todo el tiempo pidiendo culpa, pidiendo algo. Que mis hijos tienen exactamente la misma edad, 4 y 1. Es terrible. Yo mi pelo se me está cayendo de atorilada en esta cuarentena del orto. Me cago en el coronavirus. Me voy a estar completamente pelado. Oye, Jero, y aprovechando como platicamos ahorita con Miguel, ¿no? Que somos un este podcast es también deportivo en ese sentido. Ya para no quitarte mucho tiempo, queremos platicar y tenemos una duda nosotros como mexicanos acá de cómo. Ya ves que estuvimos en Libertadores y ya tenemos unos años que no estamos allá. ¿Extrañan a los mexicanos como aficionados, como los clubes, ustedes que están allá? ¿O qué piensan ahora que ya no estamos en los clubes mexicanos participando? Es una pregunta que hemos tenido acá y que nos hacemos de que nosotros extrañamos a Libertadores, yes. Esa es una verdad, pero no sé, ustedes allá que son los que nos reciben. ¿Qué opinan de eso, Jero? Yo no puedo creer que no esté más los clubes mexicanos en la Libertadores.
Cuando ya cuando ocurrió eso, cuando se fueron ustedes y crearon la CONCACAF, ¿no? Crearon su propia copa, a mí me angustió mucho porque porque te baja el torneo, te baja la copa, claramente. Te achica las posibilidades, te quita heterogeneidad. La verdad que fue una mierda para los futboleros. Era muy lindo jugar con los clubes mexicanos, era algo muy 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 interesante. Hay mucha historia de equipos mexicanos en la Libertadores. La verdad que me encantaría que podamos hacer una gran Libertadores con los clubes de toda América. Sería fabuloso, me parece que claro, le va a dar algo mucho más interesante. Habría que ver la forma, ¿no?, de que puedan entrar todos los clubes de América, incluidos obviamente los clubes de Estados Unidos, todos los clubes de América. Sería espectacular, mucho más rico, que más allá de que a nosotros la Libertadores no todos la queremos ganar acá en América, obviamente la queremos seguir ganando, igualmente me parece que sería fabuloso poder crear algo más grande, ¿no? Algo más como la Champions. Exactamente. ¿Qué tanto se conoce, Jero, o se ve el fútbol mexicano? ¿Qué tanto se conoce a los equipos más allá de la Libertadores? Que sí, algunos equipos que estuvieron yendo en su momento a la Libertadores, pues obviamente se meten al ojo de los sudamericanos. Pero fuera de eso, ¿qué tanto se conoce la liga, los equipos y el fútbol mexicano en general allá? No, bueno, obviamente que se conocía mucho más cuando era la Libertadores. Eso es indudable. Cuando México se fue de la Libertadores, uno empieza a distanciarse del fútbol mexicano. Y ahí arranca la... ¿Cuándo te acercas al fútbol de afuera? Cuando los jugadores de acá empiezan a jugar allá. Exacto. Esa es la realidad. Siempre uno tiene conexión con las ligas de afuera, depende de quiénes estén jugando. Entonces... se va a jugar allá Maxi Mesa, se va a jugar el Puma Gigliotti, se van a jugar allá y uno empieza a seguir a esos equipos, a ver cómo le va, cómo le fue el fin de semana, cómo salió, si metió un gol, cuando Maradona jugó en Los Dorados, ¿no? También acá, en ese momento, me parece que no lo están pasando más el fútbol mexicano, pero en su momento cuando Maradona estaba dirigiendo allá, pasaban el fútbol mexicano. Pasaban juegos de Dorados. Y era el ascenso, ni siquiera la primera división. Claro, era la segunda. Era el ascenso, pero también pasaban otros partidos, no sé si sigue pasando, pero era buenísimo eso, porque yo veía la liga, porque ¿qué pasaba? Juegan un horario que a nosotros nos viene al pelo, porque era un horario en el que nosotros no teníamos fútbol. Claro. Okay. Entonces nosotros tenemos nuestro fútbol, que siempre es más bien a la tarde-noche, ¿no? Como en cualquier lado del mundo. Uh-huh. Los partidos se juegan a la tarde-noche. Más a la primera tarde teníamos los partidos de Europa, que se juegan a las 8, 9 de allá y son a las 2, 1, 3, 4 de la tarde de acá. Okay. Y los partidos de México, como ya son 3 horas menos, los partidos de México se juegan a las 9 de la noche allá, 8 de la noche, entonces nosotros acá a la medianoche, justo para meterte en la camita, te veías con fútbol mexicano. Los partidos de México. Entonces yo me quedaba dormido viendo los partidos mexicanos ahí tranquilo. Era muy lindo eso. Oye, Jero, ¿cómo surge, hablando de los equipos mexicanos, tu video famoso con la playera del Monterrey? Digo, acá yo estoy en la ciudad de Monterrey y le dio la vuelta al país totalmente ese video. ¿De dónde nace? ¿Cómo adquieres la playera? ¿Cómo viene la idea? ¿Cómo estuvo ahora sí que el detrás de escenas de ese famoso video para acá, para los mexicanos? Fue bueno, yo siempre estoy pensando o se me van ocurriendo ideas, cosas que le pueden pasar a un fanático del fútbol. Hay cosas que capaz me pasan a mí y hay cosas que se me ocurren por alguna cosita que veo o que escucho o que simplemente mi imaginación. Y bueno, ahí se me ocurrió la historia del Jero que quiere ir al cine con una camiseta de fútbol. Y apenas la pensé a la historia... me interesó que fuera de un club mexicano, porque
por varios motivos. Primero que yo había visto al Monterrey en el Mundial de Clubes del año pasado y me, o sea, delante del año pasado, ¿no? ¿Cuándo fue? No, del año pasado. Sí, el año pasado, hasta diciembre. Y bueno, me llamó la atención, obviamente vi el partido con el Liverpool y me llamó la atención y estaba y aparte está el Turco Mohamed y hay muchos argentinos, es un club que tiene muchos argentinos. Claro, sí. Tiene muchos argentinos. Entonces me llamaba la atención, veía cómo le había salido y bueno, me gustó. También me acordaba que el, ¿cómo se llama? Que el señor Barriga era de Monterrey. Y bueno, se sumaron muchas cosas como para que la camiseta sea la del Monterrey. Y José, claro. yo no podía grabar el video, ya tenía todo el guión escrito, toda la idea, todo armado. Uh-huh. Y no podía hacerlo porque no tenía la camiseta. Okay. No tenía la camiseta del Monterrey. Y José, mi mujer, me decía, pero bueno, hacelo con otra camiseta, me dice José, hacelo con alguna que tengas acá de cualquier otro club del mundo. Y yo digo, no, tiene que ser la de los Rayados. Porque tiene que ser esa, porque ya lo pensé así, porque tiene el chiste del señor Barriga, y porque tiene esto y tiene lo otro. Y así que, bueno, pude conseguir un local en Capital que vendía camisetas de muchos clubes del mundo y me fui hasta allá y conseguí ahí viendo, buscando, ahí encontré la de los Rayados. Me rompieron un ojo de la cara, me salió un huevo, me rompieron el traste con eso, pero bueno, es parte de la producción de los videos que a veces uno tiene que gastar, obviamente, una plata para poder hacerlos, pero salió muy bien y a la gente le encantó y a mí me gusta mucho México, le tengo mucho cariño, me interesa mucho el mercado. Quiero trabajar allá, quiero llevar mis obras porque me gusta mucho desde siempre México y bueno, es un lugar al que quiero llevar mi entretenimiento. Claro. Y acá es bien recibido, Jero. Acá verte pronto, Jero, porque sí gusta tu contenido. Jero, pues quitamos más tiempo porque andamos, como dices, hay que cuidar a los niños. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, poder platicar y esperamos un día platicar con más calma, incluso no por teléfono, ¿no? Acá en vivo, acá conociendo el fútbol, viviendo la pasión que hay en México por el deporte y conociendo también a Jero en persona. Sí, yo voy a estar por allá. Cuando pase esto, el primer lugar al que quiero ir, ya había hablado con Carlos, es México, así que me van a tener por allá y voy a estar con ustedes y vamos a hacer cosas muy muy divertidas y bien futboleras. Listo, claro, pero sí, acá eres bienvenido. Sí, los quiero mucho a los mexicanos y tengo muchos seguidores de allá que me escriben todo el tiempo, la verdad que me dan mucho cariño siempre. Perfecto, Jero, pues te agradecemos. Un gusto, un saludo desde acá de México y a cuidarse, ¿no? Que ya faltan pocos días para que esta cuarentena ya se acabe, hay que cuidarse y hay que apretar más la conciencia, ¿no? Muchas gracias, chicos, gracias por la buena onda y sí, hay que seguir insistiendo para que la gente tenga paciencia. Es durísimo, porque uno dice quédate en casa, es muy fácil, ¿no? Decir eso, la gente tiene que salir a laburar. No. Pero bueno, tenemos que bancarnos entre todos, hacer el esfuerzo para que después pueda volver todo a la normalidad. Perfecto, Jero. Exactamente. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias por la buena onda, la pasé muy bien, chicos. Gracias, un saludo, Jero. Igualmente. Un abrazo. Que vive el rojo. Vamos rojo, carajo. Bien dicho. Hasta luego. Gracias. Pues ahí está, ¿no, amigos? Otra versión, otra visión, ¿no? Del mundo, en ahora Sudamérica. Y pues nada, ¿no? Esperamos seguir sumando este contenido de buscar a más voces, ¿no? Alrededor del mundo. Y pues nada, no sé cómo para cerrar este podcast que hoy estuvo un poco más breve por las circunstancias, despedirse, ¿no, Miguel? Y Miguel. Sí, ¿no? A buscar, como dices, vamos a estar trayendo, pues ahora sí que voces de donde se pueda, de donde haya gente que tenga un punto que decir, una realidad distinta cada quien desde sus países, desde sus casas, y que puedan aportar algo futbolero como lo hemos estado haciendo aquí en Desayuno de Campeones. Y pues aquí seguiremos aislados, encerrados. Yo ya me estoy volviendo loco, me dan ataques y me pongo a dar vueltas en el piso, pero todo bien y todo sea porque la cosa no se ponga más grave. Claro que sí, no, y si no tenemos mucho entretenimiento ahorita con deporte en vivo, pero pues podemos echar mano de dos que tres recuerdos futboleros o de cualquier otro deporte, ahí escríbanos y pónganos qué temas quieren escuchar y pues aquí estaremos, ¿verdad?
Señores, pues esto fue una edición más de Desayuno de Campeones. Nos vemos en la próxima. Esperemos ya no aislados. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ey, antes de irte, dale like y comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas de nuestras anécdotas, dinámicas y quinielas que tenemos para ti. Sigue nuestras redes sociales.